Mil gracias por estar acá, en especial a las escritoras que aceptaron nuestra invitación para celebrar este día. Realmente es un placer para el Centro Cultural de España tenerles aquí. Como ustedes saben, estamos celebrando el Día de las Escritoras. Esta es una conmemoración iniciada en España en el 2016 para recuperar el legado de las mujeres escritoras, hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y combatir la discriminación que han sufrido, hemos sufrido a lo largo de la historia. Esta celebración es de carácter anual y se convoca el lunes más cercano a la fecha del 15 de octubre, festividad de Teresa de Jesús. Así que este 17 de octubre, o sea, ayer, estábamos celebrando la séptima edición del Día de las Escritoras, que este año rinde homenaje a las mujeres que escribieron y escriben sobre las guerras que vivieron o les contaron y que transformaron sus países. El Centro Cultural de España en San Salvador se suma a esta celebración con esta maratón de lectura que también se está transmitiendo online y en la que vamos a disfrutar al escuchar a autoras salvadoreñas que nos leerán fragmentos de sus propios textos y que además leerán textos seleccionados por la escritora Carmen Domingo en el marco de la celebración que ha organizado la Biblioteca Nacional de España, la Federación Española de Mujeres Directivas y Ejecutivas Profesionales y Empresarias y la Asociación Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Antes, durante y después de las guerras es el tema de esta selección de textos que abarcan la mayoría de los conflictos bélicos ocurridos a los dos lados del Atlántico en los siglos XIX y XX y las repercusiones que estos conflictos tuvieron en las mujeres. Así, gracias a sus testimonios, podremos disfrutar de la escucha de textos de dramaturgas, novelistas, periodistas, lideresas medioambientales, profesoras, autoras tan indispensables como Elena Fortún, Montserrat Roig o Almudena Grandes, pero también tan necesarias como Aída Cartagena Portalatín, Nelly Campobello, María Elena Walsh o Matilde Elena López. Ahora les dejo con mi compañera Ligia Salguero, quien guiará el resto de la actividad. Muchas gracias y buenas noches y bienvenidos a todas y todos. Vamos a dar inicio con nuestras lecturas. En esta primera ronda voy a presentarle a Claudia Denise Navas. Ella nació en San Salvador, El Salvador. Es licenciada en psicología y maestra en comunicaciones por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Ha trabajado en el diseño y coordinación de programas sociales de apoyo a poblaciones vulnerables por más de 3 décadas. Desde su experiencia laboral, ha desarrollado textos pedagógicos populares, artículos y ensayos sobre la realidad cotidiana de las comunidades empobrecidas. Ella forma parte del taller literario Palabra y Obra. Su trabajo literario centra sus esfuerzos en el cuento corto, poesía y narrativa de historias familiares. Recibió la mención de honor en los doceavo y treceavo certamen literario conmemorativos de los mártires de la UCA. Ella también aparece en las antologías El territorio de Cipres, Cuentos del sábado, Esto no es cuento, Aprender leyendo y su primer libro, Criaturas de polvo y sal, abre la colección Sarabati de la editorial Ojo de Cuervo. Bienvenida, Claudia, la escuchamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Centro Cultural de España. Comentábamos con algunas de las compañeras con las que estábamos antes del evento que solo recibir esta colección de textos que nos han enviado en relación a las mujeres y la guerra ya es una ganancia enorme. Son textos finos, muy depurados, muy impactantes, dolorosos al fin. El fragmento que voy a leer forma parte del libro Criaturas de polvo y sal. Se lo debo a Jorgelina Cerritos, ese impulso. En uno de sus talleres ella dijo que nosotros somos herederos de la memoria, pero que también estamos en la obligación de transmitir nuestra herencia a las generaciones siguientes, esa memoria que nosotros vivimos. Y entonces me puse a pensar, y yo les aseguro que quizás ninguno de aquí ha tenido el privilegio que yo tuve,
de trabajar algunos años en un centro de desplazados de guerra. Y de allí salió este texto, que solo voy a leer algún poquito, pues, porque el tiempo es corto y somos bastantes. Se llama Momento Penúltimo y voy a leer solamente el cierre. Está hablando de la protagonista que llega en ese momento a su trabajo, al refugio de desplazados. La mañana me lleva de nuevo a tirarme del autobús, 3 kilómetros después del pueblo, a recorrer cuesta arriba la S doble de la calle y a enfrentarme, justo al empezar el camino recto hacia los cerros, con las filas de soldados que caminan fusil en mano, a ambos lados de un camión camuflado. Otro cateo, pienso. Era el cuarto en menos de 3 meses. Seguro creen que van a atrapar a algunos de los comandantes guerrilleros que vienen para las fiestas de fin de año. El bullicio de los albergues se había apagado. El silencio en un día tan soleado es increíble, pesado. Seguro hay muchos ojos que me ven, que ven al camión detenerse a mi lado, mi plática con el oficial que va sentado al lado del conductor, mi búsqueda desesperada de mi identificación dentro del bolso, la carcajada turbia del oficial al ver mi carnet, los brazos que me suben a la fuerza a la cama del camión, la tropa que sube deprisa, el vehículo que arranca mientras yo grito. Mi pensamiento penúltimo es para mamá, que seguro me buscará esa noche y la siguiente y la siguiente. Ahora escucharemos a Patricia Lobos, narradora. Realizó estudios técnicos en idioma inglés, estudió fotografía y cursó la licenciatura en comunicaciones. Se ha desempeñado como periodista cultural y actualmente trabaja en el área de las comunicaciones. En el 2019 obtuvo su primera mención honorífica en los Juegos Florales y respecto a sus publicaciones cuenta con Aliento de Cachorro de Índole Editores. Muy buenas noches a todos y todas. Yo no soy poeta, soy cuentista, pero les voy a leer un poquito de cuentesía, es como he denominado algunos de mis cuentos cortos. Déjenme encontrarlos. Bien. Esos son una mezcla entre cuento y poesía y por eso le hemos puesto ese nombre. Bien, comenzamos con el primero. Ese se titula Amantes Políglotas y dice de la siguiente manera. En la siguiente sesión de caricias decidieron aprender portugués. Él la iniciaba en los adjetivos, ella en los verbos, y así combinaban acción y palabra. «Você é muito bonita», dijo el de los adjetivos. «Eu sou mais que beleza», reclamó la de los verbos. «Você tem razão», afirmó el de los adjetivos, y entrecruzaron sus lenguas para crear la gramática de un nuevo idioma que solo ellos hablaban. Me cuesta encontrarlo siempre. Ese se titula Susurros bajo el mar. Y la marmórea criatura se marchó y no volvió más, ¿o sí? Con sus verbos, acentos y bemoles, él la seducía en el húmedo letargo de sus cuerpos bajo el mar. Cuando llueve en el mar es especial, parece como si misiles cayeran contra el agua, sentenció el artista de los verbos. Llovió. ¿Me mentiste?, reclamó la marmórea criatura. ¿En qué te he mentido?, respondió muy serio. Las gotas de lluvia no se ven como misiles al caer bajo el agua, reclamó ella. Me refería a una lluvia de granizo, aclaró él. Ah, no, esa no la he visto aún, dijo tranquila. Y la marmórea criatura sonrió. Todo se trataba de un malentendido. Ahora esperaría curiosa la próxima tormenta. Bien, y uno cortito, rapidito. Se titula Los amantes y dice de la siguiente manera.
Y el llanto del cielo humedecía nuestros sexos en un sórdido letargo de caricias. La noche fría prometía cálidos abrazos de amantes clandestinos. Una mano. Una otra boca, unos muslos, la lascivia, la carne, el sudor, la saliva. ¿Quién es quién en la masa informe del deseo? Gracias. Cecilia Castillo, poeta, licenciada en letras por la Universidad del Salvador, promotora de lectura y gestora cultural. En la actualidad forma parte del equipo de gestión y promoción cultural de la Biblioteca Nacional del Salvador, promueve espacios y proyectos de formación literaria, fomento de la lectura y actividades culturales. Su obra ha sido incluida en antologías nacionales e internacionales como Palabras de Hermano, Ventanas de Libertad de la UNESCO, Dos Naciones en Verso del Segundo y Tercero de Cuba, El Salvador, Letras sin Fronteras, El Ritual de Besos y Yulquicat de la Secretaría de Cultura de San Salvador. Bienvenida, Ceci. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Un placer acompañarnos en esta noche, no solo de las almas, no solo de la poesía y de la narrativa, sino también de una conmemoración del por qué escribimos y la fuerza que tiene la palabra. Durante esta noche voy a compartir textos de mi último proyecto personal, Mujer Espíritu. Yo soy la piel debajo los espejos, que embriaga y tiñe el pasmo con delicia. Una hoguera de palabras hermosas, impredecible al dorso de los años. Yo soy la que derrama en sortilegio los colibríes que agitan tu venida, la que sabe tu nombre en cada forma, la que posa su nombre en tu reflejo, la que muta en tu cintura y estigma. Yo soy esta que soy ante el silencio, un demonio que canta a la deriva. Gracias. Yanira Soundi, abogada, escritora y columnista salvadoreña de artículos periodísticos, nació en San Salvador, El Salvador, un 6 de noviembre en 1964. Ella se graduó en el 91 de la licenciatura en Derecho en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Comenzó a escribir a la edad de 19 años, incursionando en los géneros de cuento y prosas poéticas. Bienvenida, Yanira. Muchas gracias por estar acá. Para mí es un honor. Y bueno, el tema es antes, durante y después de las guerras. Hombre brutal. Hombre colérico, llanto en otra puerta. Levantas tu mano, criminal de ilusiones. Inspiración sepulcral que se transforma. Astro que envuelve las mentiras. Hombre que aborta sus engendros con su coral venenoso y frío. Inventa miradas de pupilas abiertas, cielos en otras bocas y una miel para su enjambre lúgubre. Hombre que oprimes y besas con los dientes, tomas otro cuerpo a la fuerza, gemido en el horror que el pezón arranca. Hombre de celos que rasgan y dañan, alza las alas y pones espinas a las rosas. Viertes tu llanto en el ruego, ya no aguanto más. Hasta triunfar, tocando la pureza de las niñas, con sus manos sucias, ladrón de la inocencia. Hombre acorralado, triste, avergonzado, adicto al desamor y a la mísera soledad, a los labios que no le aman, al alcohol y a las miserias humanas. Hombre de rejas y laúdes, ángel caído en el recuerdo,
hombre de odios tatuados, números, cachos y alas negras. Cigarra que llora en la cruz y no practica la palabra. Hombre que acaricia a los niños en los templos. Bestia infernal, torpe y sucia. Ese que promete no volver a hacerlo. Latigazos cada viernes, una y otra vez. Hombre inseguro de sí mismo, huraño, tosco, pobre o rico, entre almohadas húmedas, obliga a jurar solo tuya, mi amor, apretando otro cuello con sus muñecas. Hombre que culpa a inocentes y anuda huellas de sangre a sus zapatos. Espejo social, barco sin estela, telón que arranca los sueños, andrajo que cuelga de los postes. Hombre cantina, vida prestada con frases idiotas, que empuja, cae y se evapora. Poncho viejo, rostro sin rasurar, ansiolíticos, polvo y hierbas. Hombre no comprometido, árbol sin nidos, juega al amor con un billete de viaje, lujuria negra, mueca y dolor. Hombre centauro, roca, guante blanco, oídos sordos a los labios que le amaron, globo de gas en un espacio de azules inventados. Hombre dolor, corazón que expira, infiel y marchito. Amante, mendigo, dictador, arroyo de lágrimas, piedra, tumba, mal hijo, mal padre, mal esposo, no vuelvan. Gracias. Ahora quiero presentarles a Roxana Méndez, poeta, narradora y traductora. Roxana es una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en El Salvador, país donde nació. Es licenciada en filología inglesa con especialización en traducción y estudió una maestría en literatura española e hispanoamericana. Es autora de libros de poesía para adulto, El cielo en la ventana, y Memoria para los niños. Ha dado a conocer las obras de narrativa Clara y Clarisa, la historia de Grimilda, El gato mecánico y los poemarios El libro secreto y Máquinas voladoras. Este último fue distinguido con el premio Fundación Cuatro Gatos en el 2019. Ese mismo año gana con su libro El mercado el concurso de libros para niños de Nicaragua. De sus últimas creaciones se destaca Olivia y la carreta chillona, de la editorial Piedra Santa de Guatemala. Bienvenida, Roxana. Buenas noches. Es una alegría estar aquí con todas ustedes, todas y todos. Ver rostros que hace mucho no veía en vivo. Este poema que voy a leer es de este libro, La lluvia, de 1979, que precisamente tiene muchos poemas sobre la guerra. Este se llama El instante, la vida. He tenido una buena vida, una guerra de 10 años y 3 terremotos que echaron abajo la ciudad y cumplieron la profecía de la abuela, quien meses antes nos había anunciado la destrucción terrible, con una voz que era la misma con la que nos contaba los dulces cuentos, donde todo era del color de las avellanas secas. Pero he tenido una buena vida, apacible, sentada a la mesa en el patio o escondida entre los sacos de maíz, a la espera de que las detonaciones cesaran, de que las voces cesaran, protegida en la oscuridad, donde el mosquito era un murmullo que me hacía dormir, el mosquito cuya picadura no causaba la muerte. Pero he tenido una vida buena, un amor verdadero y brillante, como oro que ha adquirido la forma de un broche, un búho de grandes ojos blancos prendido siempre bajo mi blusa. Y por ello, una gota de sangre es lo que queda del pasado, una gota suspendida como un planeta frío. Pero he tenido una buena vida,
Una vida donde la guerra y el amor han durado los mismos años. Una donde la muerte me ha visitado poco y donde he visto el mundo y he escuchado los sonidos de las grandes aguas y los enormes valles, donde los cascos del caballo criollo y el venado me muestran su extraña diferencia. He visto y olvidado lo que he visto, y he vuelto a asombrarme con lo que había sido asombro una vez. No me quejo, las aguas siguen abrazando mis pies, aferradas con toda su tibieza a la brevedad que poseo. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Silvia Elena Regalado, poetisa, ensayista, académica y antóloga salvadoreña, exministra de Cultura. Nació el 31 de agosto en San Salvador. En los últimos años se ha dedicado a dirigir la Unidad de Cultura de Roberto Armijo de la Universidad Tecnológica del Salvador. Ha ganado varios premios y ha aparecido en distintos medios y antologías, tanto nacionales como internacionales. Perteneció al Circo Literario Xibalbá, ganó 5 premios nacionales de poesía y su obra ha sido publicada en las antologías Octubre es el culpable, Patria chiquita, Palabras de la siempre mujer, Poesía a mano, Mujeres en la literatura salvadoreña y Ochi di Rosa Infuriata. Es un nombre muy difícil. Bienvenida, Silvia. Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar acá con todos ustedes, con las compañeras poetas. Y quiero dedicarle este primer poema a don Julio Velázquez, un pequeño homenaje para un hombre que estuvo 28 veces preso con Somoza, un nicaragüense genial que conocí en la madurez de su vida. Bueno, jamás pudo Somoza destruirle la risa. ¿A dónde le nacía aquel hombre roble? Su espíritu de pájaro, su sagacidad felina. 28 veces lo apresaron. Él no retrocedió en su sueño. Tejió clandestino los vínculos, encontró caminos donde pasara vivo Sandino hasta Fonseca. Yo lo encontré una tarde, con la patria resuelta, lejos de los poderes, con su mujer de siempre, con la alegría nueva de los nietos, con su riñón partido, con la risa en los ojos, con la risa bandida de somoteño. Don Julio chileaba con la rueda de chavalos, su miedo solo lo sacaban las agujas, la inyección de antibiótico todos los días, apretaba los ojos y los músculos, nunca quiso que lo inyectara en la cadera. Se nos adelantó, pero volvió coronel guerrillero, terco, tierno, ileso, por 29ª vez de la muerte. Muchas gracias. Ahora damos la bienvenida a Maura Echeverría, poeta y educadora salvadoreña, educadora especializada en estudios sociales con conocimiento y experiencia en televisión educativa. Nació en San Matías, El Salvador, un 3 de mayo, y su vasta trayectoria en el mundo de las letras ha escrito más de una docena de poesía y narrativa, entre los que destacan Voces bajo mi piel, Cun de amor, Confidencias con mi nieta, Poemas para Eunice y Mundo de chocolate, entre otras. Su producción literaria ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Demos la bienvenida a Maura Echeverría. Muy buenas noches. Es para mí también un motivo de alegría compartir con tantas escritoras muy bien calificadas. Quiero decirles que antes
durante y después de las guerras que yo he visto pasar, ha habido una luz permanente que ha sido la familia. Quiero cantar en esta ocasión con dos poemas dedicados a la familia, que me hicieron pasar momentos, bueno, pasé con ellos momentos difíciles, pero ellos supieron amortiguar todos los golpes. Voy a leer primero este poema que se titula Prontamente. ¿Qué importaban la noche y la tormenta si tenía el refugio de tu cielo? Si en tus ojos cabían las estrellas y los caminos azules del anhelo. ¿Qué importaban la noche y la tormenta si tu amor en el mar era velero que remontaba las olas con el vuelo, y tu risa, tus gestos y tu paso hacían circular en mis silencios la música bendita de tu abrazo? ¿Qué importaba la noche y la tormenta si alentabas mis sueños y mis vientos y borrabas con tus manos infinitas mis fatigas y mis desalientos? ¡Ah! Lejanos momentos, madre mía. Si vieras cómo se dibujan hoy sobre mi frente la certidumbre y la alegría de encontrarme contigo prontamente. Y no puedo dejar fuera a mi padre. El poema se titula El abrazo. Tú estás en el cielo, padre mío, y yo en la tierra todavía. No sé si fue un abril o fue un septiembre, cuando de mañanita y al pie de la ventana que velaba tu sueño, te dije el poema desde el amor que había escrito para ti. Luego me retiré sin hacer ruido. Poco tardaste en levantarte y me encontraste en la cocina. Las lágrimas corrían por tu rostro. Me abrazaste y dijiste con palabras trémulas. También las emociones intensamente hermosas hacen desembocar el llanto. Lloré sobre tu hombro y sentí que en tu pecho envejecido afloraba un manantial de gracia y de consuelo. ¡Qué sagrado momento! ¡Qué torrente de amor! Un día te llamó el Señor y tú atendiste su llamado. Te fuiste silencioso como se van todos los muertos. Y el paso del tiempo y el golpe de las tormentas fueron borrando algunas huellas. Tal vez ya no recuerde con la nitidez de vida el cuento, el viejo de los aposentos. Tal vez ya no recuerde bien el color de tus anteojos ni la voz de tu guitarra. Pero el abrazo aquel, padre querido, ungido con santidad y blancura de nardos, me acompaña siempre con claridad en mis días de miel y en mis días amargos. Muchas gracias. Nuestra siguiente escritora es la poeta Crisma Mancía, quien nació en San Salvador un 13 de febrero, estudió letras en la Universidad del Salvador y teatro en la Escuela del Actor. En el 2002 formó parte de la primera generación del Taller de Talentos Literarios de la Casa del Escritor en El Salvador, dirigido por el escritor Rafael Mengíbar Ochoa. Fue ella también la primera directora asignada a la Casa de la Cultura de la Mujer en la primera sede
de Ciudad Mujer y estuvo vinculada al taller de talentos de la Casa del Escritor. Actualmente, ella organiza, a través del Ministerio de Cultura, los certámenes literarios de Juegos Florales Nacionales. Sus obras han sido llevadas a la escena por el grupo de danza contemporánea en El Salvador y su poesía se ha sido antologada en España, Perú y Estados Unidos. Bienvenida, Crisma. Buenas noches. Este recital está dedicado a lo que nos contaron de la guerra. Yo crecí en una guerra. Soy de 1980 y viví todo ese proceso también de la paz, supuestamente la paz que nosotros tenemos, aunque es relativo. La paz es relativa. Voy a leer un texto de mi poemario Nueva Cosecha y me gusta leer los tres textos, los primeros tres textos de este poemario. Y voy a leer el primer poema. 1. ¿Oyes cómo cruje el pan? El insomnio, que es un bello insecto de escamas verdes, me ha llamado cobarde sin motivo. Me corto los pies con un serrucho. Es mejor mantenerse ocupada. Recomiendan los expertos que saltan de tecla en tecla como si ellos fueran ovejas para dormir. ¿Qué hago con las luces? Cásalas, dice un gato con las 99 patas que no tengo. ¿Tengo gato? No, cucarachita. Soy tu migraña dormida en tu cama, un enorme espejo, una neurona que se ha muerto. Soy tu amante, cucarachita linda. ¿Oyes cómo cruje el pan? Por favor, no cuentes más, dice un elefante aterrado en una tela de araña. Te vas a volver roca y nacerán perlas de tu boca y diré que nadie te toca hasta rimar con loca. ¿Oyes cómo cruje el pan? 2. No tienes que encontrarme, no tienes que abrazarme. No tienes que conocer el número exacto de mi holocausto. No tienes que saber que muero de hambre. Porque yo odio la palabra hambre. Me quiebro cuando alguien pronuncia hambre. Me hace imaginar un agujero sin fondo donde se esconde una migaja. El hambre es impredecible. Nunca sabes cuál será su manifestación. Nunca sabes qué harías por una migaja. Matar de hambre, la manera natural del exterminio. No hay otra belleza que morir de hambre. Es una cosa extraña, es alucinante. Hace la mejor versión del poema, la mejor idea para una tragedia, la mejor nota musical del silencio, el hambre. La cereza negra en los tobillos, la vista nublada y envenenada, la moneda tibia en la boca. Tienes que beberlo, tienes que olerlo. El hambre te hace un cuchillo, un animal de doble filo, un depredador de todo lo verde y gris, un grillo sazonado al sol. El hambre, la naturaleza te lo explica en mil detalles. Puedes acompañarte de soledad, como un árbol que crece con sus raíces, como un viernes a las 5 de la tarde, pero nacemos con la boca abierta por hambre. Lloramos de hambre, no de frío. El frío no se come. El frío se adquiere por genética. Escalera abajo en la cadena evolutiva, nuestro pequeño defecto, el único que tenemos para ser imperfectos, el hambre. No hay corazón para traicionar por un pedazo de pan, pero el hambre es fuerte. El latido del hambre en la boca
duele. Los corazones limpios y justos no son felices. A veces se deben teñir de maldad. No hay perdón que valga. No hay justicia que nos defienda. No hay corazón en ese pedazo de pan que se mendiga. El amor nos sujeta y la razón nos obliga. 3. Se habla del suicidio como se habla del pan. Hermoso, deseable y extenso sobre la mesa, pero pocos lo comen. Se habla de Marcela y su orgasmo prolongado. Se habla de Marcela colgada dentro del armario, pero nunca la vieron tan adorable como cuando mamá la extendió húmeda sobre la mesa. Nunca. Ahora vamos a escuchar la lectura de Ana María Rivas, quien nació en Santa Tecla el 18 de junio. Un 18 de junio formó parte de la extinta Escuela de Jóvenes Talentos en Letras, patrocinada por la Universidad José Matías Delgado. Fue miembro del taller literario Altazor y de otros talleres de poesía en los últimos años. En el 2016 recibió el primer premio en la categoría Poesía en el concurso La Flauta de los Pétalos, certamen de literatura hecha por mujeres a cargo de la Universidad del Salvador en estudios de género. Parte de la producción figura, de su figura literaria está sextante en el área narrativa. Sus poemas han sido publicados en Torre de Babel en el volumen 15, la antología de la poesía joven de antaño, Las muchachas de la última fila, antología de poetas salvadoreños en la revista Cultura en el número 121 de la DPI, entre otras revistas virtuales. Ella es egresada de la licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador. Bienvenida, Ana María. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Voy a leer tres textos. El primer texto está dedicado a Juana de Arco. Se titula Juana y tiene un epígrafe de Luis Rogelio Nogueras. Y tú te abrazabas al fuego. Altas son las llamas que te abrazan. Alta también la catedral que te honre. El fuego arderá, consumirá al enemigo, el hijo de Caín que dictó tu sentencia. Los arcos del triunfo llevarán tu nombre, Juana. Tu ceniza hablará, se esparcirá por la tierra, como un nuevo idioma con rostro de mujer. El siguiente texto, a propósito de las guerras, yo se lo dedico a mi abuela, que es una sobreviviente de la guerra, y se titula La nieta de la estrella. Abuela, has cargado con el peso de todos tus muertos, de todas tus mujeres, de tus hombres desolados. Tempestad tus ojos, tu historia como un faro fracturado que no enciende. ¿Quién soy yo para decir una palabra si tu cuerpo frágil de niña rota sostuvo tanto tiempo los pilares de esta tierra? Es hora de que pienses seriamente en tu jubilación. Abuela, no escondas las lágrimas. No escondas de mí tu revólver. Dispararé al aire, mataré al pájaro que ofreció sacrificarse en tu nombre. Sé que a tus años las alas no te sirven, tampoco las piernas. Pilares que engendraron tu batalla medio siglo antes de colgar tu trono. No prometo gobernar tu estirpe, pero sí contemplar la luz, repartir su hoguera a los ojos limpios.
a la caridad de ser hogar para el hambriento, a ser el pan recién horneado en la mesa de quien formó sus últimos, de quien tomó sus últimos centavos para arrullar el hambre de sus hijos. Es hora de que cuelgues tus zapatos, necesitas alas nuevas para el vuelo. Atrás quedaron los hombres que amaste, todo el yelmo de tu vida bajo tierra. Abuela, deja en paz a tus muertos, deja el ansia de sacarlos de su tumba. No inquietes tu indomable corazón si te esperan pronto al otro lado del río. Canta conmigo tu alabanza, tu trino alegre, la historia de los hombres de tu pueblo, los días en que fuiste lumbrera para quien buscó la luz y halló una guarida. Cuelga ya tus zapatos, yo te arrullaré como una niña en tu cuna de cedro y edredón blanco. Cuelga tus zapatos, abuela, y hazme un sitio en tu tumba para enterrar mi dolor junto a tu cuerpo. Y para terminar, en memoria de las mujeres que fueron asesinadas y sacrificadas injustamente, una mujer. ¿Cuántas veces huimos del mundo? ¿Cuánto tiempo nos quemaron las manos? Ejercimos largamente el oficio de parir, hacer la cena, criar las bestias. Nos confinaron a hacer adorno en la sala de señores importantes. Mordimos la lengua ante el insulto, contuvimos el puño ante el golpe. Nos rendimos a limpiar los estantes más bajos y les chupamos su maldad entre lágrimas. Nos royeron el cuerpo, nos dejaron desnudas en basureros, veredas y cañales. Fuimos violadas todas por el padre, por el hijo, por los hijos de sus hijos, y nadie dijo nunca nada. En la hondura del silencio nos surcimos las heridas. Nuestro corazón era un remiendo que se abría siempre, una y otra vez. En noches más oscuras nos quemaron las alas. Coleccionábamos hierbas, hacíamos brebajes para curar a quienes fueron nuestros delatores. Nos hallaron haciendo el amor entre el fuego. Alzamos la voz y nos creyeron dementes, y por brujas desviadas nos quemaron en la hoguera. Eran todos varones, hijos legítimos de Dios. Ceniza sobre más ceniza, fuimos una con el soplo del viento. Borraron nuestros nombres de las enciclopedias, ignoraron nuestros pasos en los periódicos importantes, guardaron nuestros restos en amplios cementerios, donde nunca hubo una tumba, un hombre, una mujer. Para terminar esta primera ronda, vamos a conocer los textos de Susana Reyes. Ella es profesora y licenciada en Letras de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, egresada de la Maestría de Estudios de la Cultura Centroamericana en la opción Literatura por la Universidad de El Salvador. Se ha desempeñado como docente en el área de Lenguaje y Literatura, imparte talleres literarios y ha participado en diversos programas de formación para maestros del Ministerio de Educación. Es presidenta de la Fundación Claribel Alegría, dirige el Encuentro de Escritura de Mujeres Ojo de Cuervo y es editora de literatura para Índole Editores y Editorial Ojo de Cuervo. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias por esta invitación, por esta celebración. Felicidades a todas las colegas, que esas voces no se callen nunca y que perduren. En mi caso, sí, la guerra ha sido un tema recurrente en toda mi poesía. En el primer libro, que es de
los que yo más quiero, que es Postales Urbanas, está atravesado por toda esa memoria de la guerra en los espacios abiertos. Y voy a leer de allí, de Los Solitarios Amamos las Ciudades, de la serie de álbum de Niñas con Abuela, que también es La Huella de la Guerra dentro de la casa, con rostro de mujeres. Comienzo con Postales Urbanas. Ellos. Yo era niño con juguetes y un jardín, y el miedo era una dimensión extraña que vivía fuera de mi puerta. Hoy como el pan como hace 20 años, ese pan que olvidé y negué ante la ráfaga importuna. Cada masticada se vuelve un destello de memoria y me estremece. Soy de nuevo un niño y como el mismo pan y vivo de nuevo la misma historia. Las cosas sencillas. Cuando volvás, ya no preguntes por aquella casa. Ya no pidas que te dejen frente a su puerta para ver los balcones con San Carlos en flor y reírte de lo tonta que eras por tenerle miedo a la gárgola de piedra, por pensar que dentro se paseaba la muerte o quién sabe qué otro fantasma. Cuando volvás, pregunta por un parqueo, por un centro comercial, por un moderno edificio. No te preocupes. Todavía tengo aquella foto de niños sentados en el Alféizar. Y en la serie de la madre de este libro, que es la serie de Álbum de Niñas con Abuela, esa huella de la guerra en toda mi infancia, donde la abuela y la madre fueron los pilares. El suave olor a tabaco, las piernas fuertes, un país lejano. En la sala un corazón y la abuela que acaricia los cabellos. En la cesta la algarabía, el olor a campo, el sudor, el miedo agazapados. Ella, tres palabras, su silencio, la cena por turnos y el atardecer incierto. Nosotras, la espera, el abrazo, la cercana lejanía, la eternidad de la tarde. Ella, la ciudad en domingo, el corazón solitario, el laberinto. Yo, una pregunta constante, un sobresalto, unas ganas del abrazo a medianoche. La abuela y su coraje, la madre y un rumor a las 5 de la tarde. Yo y mi perro con la cola inquieta. Ambas, ellas y yo, los silencios y la espera, los caminos paralelos, el nudo en las palabras. El hijo se ha ido. La lluvia ruge como una madre herida. Cambian las cosas. Ella ve al silencio acariciar el río. No ha podido avanzar. Solo hay imágenes y una silla cómoda. Se ve y busca al hijo como una huella, como un paso cansado en medio de la noche. Se sienta en la cómoda silla, sin miedo, con ruidos, un cansancio de viejas pieles, un murmullo en sus dedos, un rebotar de voces vecinas. El hijo se ha marchado, ella sabe dónde y lo calla. Y luego otros poemas con, siempre con este tema de la guerra, pero podríamos decir desde la reflexión más abstracta, días terribles. Las calles serenas, luz de soledad, pasa la estela del viento y no encuentra a nadie en su caricia. Una luz cambia a la espera de los años y algo recuerda los días detenidos que se acumulan en las paredes. Hubo una voz, varias, todas las que preguntaron las razones del abandono y ningún dios supo el lenguaje de la muerte. Y para cerrar, yo no sé qué es la paz. Yo nací en un país con represión y desaparecidos. Crecí con la mueca del miedo en el rostro de los adultos. Fui adolescente en una ciudad con balas. Parí un hijo cuando nos ofrecieron la paz. Creí que el horizonte era posible. No me pidan que lo olvide, ni los motivos, ni las consecuencias, ni los errores, mucho menos la sangre derramada. Yo no voy a olvidar. Yo no voy a renunciar a buscar la paz. Gracias. Ahora vamos a ver un video de la escritora Tania Pleitez, que nos ha enviado
en el marco de esta celebración. Ella es doctora en filología hispánica, es miembro del grupo de investigación Intertextos entre el Derecho y la Literatura y del equipo de trabajo del proyecto de investigación Condición de la Extranjería de las Escritoras Latinoamericanas entre América y Europa. Pertenece al colectivo En Palabras, Relatos de Migrantes y de la Red Europea de Investigación sobre Centroamérica. Ella también es cofundadora de la Red de Investigación de la Literatura de Mujeres en América Central, el RILMAC, y dirige el proyecto poético Otro Modo de Ser, Festival de Poetas, y ha publicado 2 libros de poesía, Nostalgia del Presente y Preguerra. Mi nombre es Tania Pleites y voy a leer un poema de mi libro Preguerra, el cual tiene un epígrafe de María Zambrano que dice lo siguiente. Recuerdo al viejo Grock haciendo sonreír a una multitud inmensa de todas las edades y clases sociales en el circo de Price de un Madrid ya angustiado, en este periodo más angustioso aún que la posguerra, que es la preguerra, del que no sé por qué no suele hablarse nunca. María Zambrano, El payaso y la filosofía, 1957. El miedo y lo minúsculo. Pequeña, ¿temes romper los huesos del silencio? El silencio tiene dureza casi mineral, extenso como cuerda de ahorcado. Solo un filo podría herirlo, rajarlo, pero no tienes filo ni hacha. Algo te pinza mientras el tiempo suelta resonancias, olas, ráfagas. Tu país tiene médula de llanto, fósiles de rabia. Se acerca la guerra hirviente y viscosa. Pero no dices nada. Maldita estás, pequeña, porque no conoces tu voz, la otra, la voz detrás de tu voz. Quieres salir de esa piscina y ahí te quedas, orinada y cagada entre cloro y champán. Explosiones pintadas, pancartas, color arrebol, guardaespaldas, carros blindados, conspiraciones en la opacidad. Tu vida te parece tan larga como la del huevo comestible. No serás el ave que rompe el calcio de la cáscara. El silencio se convierte en tu agrio y rancio cascarón. No podías nombrar lo que la inocencia se guarda para sí, y también tenías que ser niña, gozar el almendro y la palmera, el aguacate explotando en su mar pastoso, el níspero, blando y dulce. Ese era el sabor del entusiasmo, pero es cierto, era un entusiasmo apurado, atragantado por remiendo de dicha, todo antes de las 5 de la tarde, antes del escupitajo del crepúsculo. Ahora vamos a dar inicio a nuestra segunda ronda con ya textos de la selección que han hecho desde la Biblioteca Nacional de España. Y para iniciar, dejo con ustedes a mi compañera Estefanía Castro, quien nos leerá un texto de esa selección.
Buenas noches. Bueno, esta es una obra de Matilda Elena López, poetisa, ensayista y dramaturga. El título es Pasionaria. Ya mi vida trazó su línea pura, que conduce a la vía de tu lucha. Ya olvidé mis anhelos egoístas, las dudas y el amor de cauce oculto. ¿Quién no rechaza hasta su propio nombre al pronunciar el tuyo, pasionaria? ¿Quién no abandona el muelle de los sueños para anclar en los mares de tu angustia? Tú inflamas como el fuego en la tribuna, apasionas y arrastras con tus soles. Levantas multitudes a tu impulso y arrancas vibraciones en bombino. Pasión en el fervor de tu cariño y pasión en los odios infinitos. Hija del pueblo en sus esencias claras, lirio encendido y ángel vengador. Tú eres España y más que España, el mundo. En sus más altos sueños fraternales, tu noble rostro, tu sayal humilde, recogerán los mármoles desnudos. Relatan los mineros de Vizcaya tu leyenda de luces prodigiosas, la cárcel, la condena, la tortura que ha probado el metal de tu estatura. En Madrid, en Toledo, en toda España, en la dura defensa combatiente, se levanta tu voz de exactos timbres, campana bien fundida en recio yunque. Dolores combatiente, antifascista, recorriendo tenaces disciplinas, ángeles de justicia te nombraron brújula y dirigente de tu pueblo, que en nuestro pacto esté presente el nombre y la fuerza de sus puños apretados que impulsan el torrente de la historia. Y ahora vamos a dar paso a dos de nuestras personas del público que ya tienen seleccionado el texto que van a leer. Si puede empezar nuestra becaria de la ESID, de la Cooperación Española, si nos hace el favor de. Este es un poema de Sorne Unzueta, que fue profesora y escritora. Ama, ez dut gaur ikusten geure ikurriña, goiz guztian bezela mendi gainean. Zer jaso ote da? Ene, seme, hegazkinak atzo izan dira hainbeste bai, hain sarritan. Bost bidarrez amatzu, galduta ginan hartzandan. Eurek jabe eta gu menpian. Eguzkiaz batera, jakiten nintzan mendi hori ikusteko. Egun barriak, ekarran beti poza. Geure ikurriña, hartzanda gainez beti, egaz jaubila. Ezin betiko eutxin, galdu, geuriak, gehienak zaurituta, bestiak hilda. Atzerritarrak dugu orain jaubiak. Geldirik eta isilik, egon itxian. Ezin, ezin amatzu, ez da hori egia. Bizirik euskotarrak horren menpian, entzuten dut bai, entzun besteen gudariak. Geroago eta aurrago, goraltzen aberria. Etzaiak harrapatuta, geure gaztiak, gizajoak. Gizajoak daurela, tarranta zilegira. Laster orman onduan esne zemia. Zuzkilukaz eraldia jautsiko dira. Abestu aintzaldu Euskadi anai zaintxoak. Ama, itxi naizu urteten, eurekaz noa. Si queréis, lo puedo leer en castellano. Vale. Bueno, voy a empezar con la traducción. Madre, no veo hoy nuestra ikurriña, como cada mañana en la cima del monte. ¿Qué habrá pasado? Hijo mío,
Ayer pasaron muchos aviones. Sí, y tantas veces. 5 veces, mamá. Nos vimos perdidos en Archanda. Ellos dueños y nosotros dominados. Me levanta con el sol. Me levantaba con el sol para ver ese monte. El nuevo día traía siempre alegría. Nuestra guicurriña en la cima siempre volaba, dueña. No se puede resistir siempre. Perdieron los nuestros, la mayoría heridos y el resto muertos. Los dueños ahora son extranjeros. Quédate en casa, quieto, en silencio. No puedo, no puedo, madre. No es verdad eso. ¿Cómo vamos a vivir los vascos bajo sus pies? Estoy oyendo, sí, ya oigo. Oigo cantar a los gudaris, cada vez más cerca, alabando a la patria. El enemigo apresa a nuestros jóvenes, pobres. Se lo lleva a rastras al matadero. Pronto, junto a una pared, hijo mío, caerán, abatidos por armas de fuego. Cantad, glorificad a Euskadi, nobles hermanos. Déjame salir, madre. Me voy con ellos. Buenas noches. Yo voy a recitar un poema de la poeta argentina María Elena Walsh, que dice así. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me volví después, que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Para continuar, vamos a hacerlo en el orden que nuestras escritoras están sentadas. Después de Claudia, pasaríamos con Roxana para finalizar con Ana María. Así que empezaría Silvia, luego usted sería la antepenúltima para darle paso a Roxana. Berta Cáceres, 1971-2016. Discurso en la Opera House, San Francisco, California, al recibir el Premio Ambiental Goldman, el 20 de abril de 2015, Honduras. As activista medioambiental. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos de los pueblos. Despertemos. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas
por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado. Así como los demás que están seriamente amenazados, debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, a las y los mártires por la defensa de los bienes naturales. Berta Cáceres, hondureña, 1971-2016. Una traducción de Luz Pozo Garza, Mujer haciendo viento. Memoria de África, 1. La tierra madre reconoce a sus muertos, uno por uno, en el atardecer de los caminos, en las piedras arrasadas, huyen las gentes asumidas en la luz que se aniquilan, inermes, congregadas en el miedo, en el pavor hacia la muerte. ¿Por qué esta sed, esta injusticia, el hambre? ¿Por qué esta sangre, Dios, sangre inocente, extrañas incendiadas en la noche de los cuchillos, en la mañana de los alfanjes, en el tiempo que se extinguen al arido? ¿Quién defiende esta causa apocalíptica? Tanta abominación asoma en lágrimas lúcidas. ¿La tierra madre reconoce a sus muertos? Y me quedo ahí porque tiene otras partes si alguien más quiere leer de esta poeta. Voy a leerles Alcira Sous Escapo. Ella es uruguaya, poeta y profesora. Que golpee el martillo. A mi pueblo, que golpee el martillo, que ruede la rueda, que el capullo se haga flor, que la hoz no se detenga. Que enmudezca la campana, que el macho busque a la hembra, que como el agua en el río corra la sangre en las venas, que tu sangre con mi sangre forman un río en la arena, y el río que va a la mar encienda de amor la tierra, que la cruz desaparezca, por cada cruz una estrella. Soles, lunas y planetas, así sea. Las luminarias en ronda giran en torno a la luna, giran en torno del sol, giran en torno a la tierra y rueda la rueda. Thank you.
Alaida Fopa. Nació en 1914 y fue desaparecida en 1980. Guatemala, escritora y feminista. El poema que voy a leer se titula Destierro. Mi vida es un destierro sin retorno. No tuvo casa mi errante infancia perdida. No tiene tierra mi destierro. Mi vida navegó en nave de nostalgia. Viví a orillas del mar mirando el horizonte. Hacia mi casa ignorada pensaba zarpar un día. Y el presentido viaje me dejó en otro puerto, perdida. ¿Es el amor, acaso, mi última rada? Oh, brazos que me hicieron prisionera sin darme abrigo. También del cruel abrazo quise escaparme. Oh, huyentes brazos que en vano buscaron mis manos. Incesante fuga y anhelo incesante. El amor no es puerto seguro. Ya no hay tierra prometida para la esperanza. Muchas gracias. Continuando con Luz Pozo Garza, Memoria de África, 2. Estas gentes sin patria desgarradas del sur parecen ir a la muerte sin porfía, un fardel de pavor sobre la espalda, famélicas, niños y mujeres hechos de hambre y piel acribillada. Tal vez este exterminio enternezca por fin los corazones impúdicos. En una luz abolida hacia la muerte, no hay aves, ni fuentes, ni hay lluvias benéficas. Huyeron los antílopes y los ibis que preservan del mal y hacen sagradas las aguas. Camino sin torno en la obstinación de la muerte, herida placentaria de toda la humanidad. Van las madres y los niños, tal una flor exigua que se abatió en los límites para morir unánime. 3. Mira esa luz que hiere mismamente en una tierra de hambre y exterminio. Hay un bangá continuo que toca por los muertos y las madres enjuagan el pavor de los niños. Nació una niña y le pusieron guerra como nombre de pila. A otro recién nacido le llamaron sin padre. Un niño chupaba en la teta de la madre muerta, mas un tam-tam percute en las conciencias desde el país del hambre, desde la muerte, mas una flor, entre tanto violada, se declara en urgencia. Mujer haciendo viento, 1998. España, Luz Pozo Garza. Gracias. Bien, ese es un poema canción, porque ha sido interpretado por varios artistas suramericanos, vea. Y es de María Elena Walls. Se titula Como la cigarra. Es un poema bastante conocido. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después
que no era la última vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces se mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Ok, hay una feliz coincidencia. Ambas elegimos el mismo texto de Rosario Castellano, así que vamos a leer mita y mita. Ok, Castellano Rosario nació en 1925 y murió en 1974. Es mexicana, escritora, periodista y diplomática. El poema que leeremos es Monólogo en la celda. La estatura. Sí. Se olvidaron de mí, me dejaron aparte, y yo no sé quién soy, porque ninguno ha dicho mi nombre, porque nadie me ha dado ser mirándome. Dentro de mí se pudre un acto, el único, que no conozco y no puedo cumplir, porque no basta a ello un par de manos. El otro es el espacio en que se siembra, o el aire en que se crece, o la piedra que hay que despedazar. Pero solo, y el cuerpo, que quisiera nacer en el abrazo, que precisa medir su tamaño en la lucha, y desata sus nudos en un hijo, en la muerte compartida. Pero solo, golpeo una pared, me estrello ante una puerta que no cede, me escondo en el rincón donde teje sus redes la locura. ¿Quién me ha encerrado aquí? ¿Dónde se fueron todos? ¿Por qué no viene alguno a rescatarme? Hace frío, tengo hambre y ya casi no veo de oscuridad y lágrimas. Gracias. El 5 de agosto de 1939, 13 mujeres que luego constituyeron la leyenda de las 13 rosas fueron asesinadas en el régimen de Franco. El feminicidio ocurrió a raíz de un atentado que tuvo un militar que, bueno, ahí murió él y también su hija. Luego empezó esta redada indiscriminada, donde fueron capturadas estas mujeres y varias de sus parejas. Y en realidad fueron 14. En febrero del mismo año había sido capturada una más. Quise escoger esta carta de Dionisia Manzanero a sus padres, que es una de las 13 rosas y que está escrita desde la cárcel de Venta antes de ser fusilada. Queridísimos padres y hermanos, quiero en estos momentos tan angustiosos para mí poder mandaros las últimas letras para que durante toda la vida os acordéis de vuestra hija y hermana, a pesar de que pienso que no debiera hacerlo, pero las circunstancias de la vida lo exigen. Como habéis visto a través de mi juicio, el señor fiscal me conceptúa como un ser indigno de estar en la sociedad de la Revolución Nacional Sindicalista. Pero no os apuréis, conservar la serenidad y la firmeza hasta el último momento. Que no os ahoguen las lágrimas. A mí no me tiembla la mano al escribir. Estoy serena y firme hasta el último momento. Pero tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea. A Bautista le he escrito, si le veis algún día, darle ánimo y decirle que puede estar orgulloso de mí, como anteriormente me dijo. A toda mi familia,
Como no puedo despedirme de todos en varias cartas, lo hago a través de esta. Que no se preocupen, que el apellido Manzanero brillará en la historia, pero no por crimen. Nada más. No tener remordimiento y no perder la serenidad, que la vida es muy bonita y para todos los medios hay que conservarla. Madre, ánimo y no decaiga. Vosotros ayudar a madre que viva. Padre y los hermanos. Padre, firmeza y tranquilidad. Dar un apretón de manos a toda mi familia. Fuertes abrazos, como también a mis amigas, vecinas y conocidos. Mis cosas ya os las entregarán. Conservar algunas de las que os dejo. Muchos besos y abrazos de vuestra hija y hermana que muere inocente. Dione. Almudena Grandes, 1960-2021. Inés en la Alegría, España, escritora. Ingresé en la cárcel de Ventas como una más, otra presa anónima entre miles de reclusas de la misma condición, abandonadas a su suerte en unas condiciones más duras que la intemperie. Lo que comíamos no era comida, lo que bebíamos apenas nada. Tampoco había agua para lavarse y la menstruación era una tragedia mensual que poco a poco, eso sí, fue remediando la desnutrición. Pasábamos tanta hambre que, antes o después, las más jóvenes acabábamos perdiendo la regla. En Ventas no cabíamos. No teníamos sitio para dormir estiradas, ni un trozo de muro para apoyar la espalda al sentarnos, ni espacio en el patio para pasear. Cuando nos sacaban fuera, ni siquiera podíamos andar, solo arrastrar los pies, movernos en masa, a pasitos cortos, como una manada de pingüinos atrapados en un vagón de metro a las 7:30 de la mañana. No había aire suficiente para todas en aquel patio que olía a muchedumbre, a invernadero, al sudor irremediable de miles de cuerpos humillados a su propia suciedad. En el mes de mayo ya nos asábamos del calor. Los días eran horribles, las noches espantosas, pero lo peor era el frío de los amaneceres, la tenaza de hielo que nos agarrotaba la garganta todas las madrugadas, cuando un río lejano nos despertaba con la puntualidad de un reloj macabro. Y el sol todavía dormía, y nosotras no. Todos los días fusilaban a los nuestros a la misma hora, contra la misma tapia del cementerio del Este, tan cerca que ni siquiera el viento o la lluvia nos ahorraban el tormento de asistir a distancia a las ejecuciones. Todos los días menos los domingos, porque los asesinos respetaban el precepto del Día del Señor, nos despertaban las descargas de los fusiles. Todos los días escuchábamos los tiros de gracia, sueltos, aislados, y se nos llenaban los ojos de lágrimas, y nos moríamos de frío durante un instante en el que dejábamos de sentir el calor y nuestro sufrimiento, el hambre, la sed, el miedo, el cansancio. Gracias. Y vamos a finalizar nuestras lecturas de este día con el video de Miroslava Arelí Rosales Vázquez. Ella es escritora y académica salvadoreña. Estudia el doctorado en literaturas en lenguas romances en la Universidad Bergisch en Alemania, gracias a una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Es maestra en literatura hispanoamericana por una universidad de Guanajuato, México, integrante del Working Group de las Identidades y Comunidades Internacional. También es de la Red Europea de Investigación sobre Centroamérica y de la Red de Investigación de las Literaturas de Mujeres de América Central. Un saludo muy especial por el Día de las Escritoras. Soy Miroslava Rosales, poeta salvadoreña radicada en Alemania. Les comparto mi poema Paz, incluido en el libro República al Excremento, publicado recientemente en Italia en una edición bilingüe. Paz. No es la paz
el hogar para los pequeños desheredados de la belleza de los volcanes, ni el aposento para las cantatas de luciérnagas, ni mucho menos la mañana serena y con listones, tan espléndida como una muchacha sonrojada. El mañana, luto. La navaja que nos cortará el cuello, la tumba sin corona de ciprés, sin flores amarillas, sin oraciones, una tumba tan solo rodeada por el ripio. Este país pequeño necesita ser lavado con lejía. Son demasiadas manchas profundas. Cerrar sus heridas. La paz, una astilla en el huracán. Muchas gracias. Solo me resta agradecerle nuevamente a las escritoras que nos acompañaron esta noche por haber aceptado también la invitación desde la Biblioteca del Centro Cultural de España, y voy a aprovechar para hacer una invitación a que puedan acompañarnos el próximo martes en nuestro club de lectura Cabeza de Libro. Tendremos a la escritora salvadoreña Jorgelina Cerritos con los del Quinto Piso, quienes nos traerán un texto inédito que ellos están trabajando para ponerlo en escena el próximo año. Así que es a las 7 de la noche, ya están las inscripciones abiertas para que yo pueda, con las inscripciones, enviar el texto, ¿verdad?, para poderlo leer previo al encuentro con los del Quinto Piso. Así que les esperamos. Gracias.